pasa, colegas? Soy Mariette y estoy aquí en la frontera de Colombia con Venezuela, delante del río Orinoco, porque me dijeron que por aquí se tomó esta foto. Y yo no me lo podía creer. Me dijeron que son los cerros de Mavicure. Entonces voy a ir a buscarlos. Acompañadme en esta aventura. ¡Queda! Madrugué para coger el primer avión destino Inírida, capital del departamento de Guainía. En el aeropuerto me crucé con mi alter ego. Mi cabello no necesita tu aprobación, al menos mientras me dure. 3704 con destino Inírida. Cada vez son más pequeños los aviones en los que me subo. Atravesamos los paisajes más verdes y bonitos que he visto nunca. Y aterrizamos sanos y salvos. Bueno, ya llegamos a los cerros de Mavicure. Se acabó la crónica. Y retrasé al equipo por este chiste tan malo. Vamos a comprar unas botas porque no estábamos preparados para esto. Ya tenemos las botas. Amigo, ¿dónde están los cerros de Mavicure? Ya, aquí para arriba. ¿Allá? Sí, señor, para arriba. ¿Tenemos que coger una lancha? Sí, señor, una lancha. Y... gracias, amigo. Bueno, pues. Helio, Mariette, un placer conocerlo. Bienvenido. ¿Usted va a ser nuestro guía por las próximas horas? Sí, señor. Muchas gracias. No me soltaba la mano el tío. Y comenzamos la travesía hacia la frontera con Venezuela. Avanzamos por el río Inírida y llegamos al río Guaviare. Flipad cómo cambia el color del agua de un río a otro. Llegamos a la Reserva Aroma Verde y nos dijeron: si quieres llegar primero a los cerros, tienes que pasar primero acá. Había que entrenar. Bueno, ya estoy disfrazado como técnico de clap. Yo sufro de vértigo, pero con tal de huir de los mosquitos... ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Una eternidad más tarde. En ese instante estaba acojonado, solo podía pensar en mi madre. ¿Qué pasa, colegas? Listo. Listo, ahora córtese la cuerda y ponga una mano aquí y la otra al lado. ¿Así? Así, 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 perfecto. Gracias. Ahí, ahí, vamos bien, vamos bien. Eso, con calma, con calma. Eso, eso. Superamos la prueba. Comimos algo y seguimos con la búsqueda. Paramos en La Ceiba, donde nos encontramos con Fabio. Nos contó esto. He trabajado una parte de la minería ilegal, no aquí en Colombia, en Venezuela. Sí, entonces estuve pues dejando a mi familia 3 meses, 6 meses, a veces iba y venía. Y con el tiempo, cuando se dio el proyecto de las abejas, entonces cambié el modelo de mi trabajo, ¿no? El modelo al que se refiere se llama meliponicultura y consiste en la crianza de abejas sin aguijón. ¿Es por si se porta mal alguien o qué? Aquel que pues no, o sea, no coge el ritmo mío. Le voy dando en el gemelo, mire. A caminar, dale, dale, dale. ¿Y ustedes qué beneficio obtienen de cuidar las abejas? ¿Pueden vender la miel o algún...? Podemos vender la miel. No solo es vender la miel, sino que también es muy medicinal. Estas abejas pues están en peligro de extinción, entonces con mayor razón pues nosotros queremos seguir cuidando y extendiendo el proyecto a más familias. Empezamos la ruta de la miel y Abel nos mostró algunos remedios caseros. Este es Viagra natural y es muy bueno. Para mi abuelo. Perdón un segundito, por favor, por favor, por favor, perdón un momentito. Run.
remedios para toda la familia. Oiga, se me está cayendo el pelo, yo creo que voy a ser calvo. Entonces mucha gente dice, no, hay remedio para la calvicie. Andamos hasta que me di cuenta que era anduvimos. Empezó a llover. Todas esas plantitas que nosotros vemos, todos son flor de nírida. ¿Y solo existe en esta región y por eso se llama así? Sí, solo la podemos encontrar en esta región. Y recorrimos los paisajes más espectaculares del mundo. Estamos llegando a la comunidad de Morroco. Marruecos en inglés. Nos acogieron como en casa y comimos pescado desmechado. Pescado desmechado, digo ahí. Y continuamos con la búsqueda. Amigo, ¿cómo llegamos a este sitio? En el cerro. Sí. Toca por el bongo. Por allí de la Bocana y de ahí sube para Emilia hasta allá donde se ve. Listo, amigo. Gracias. ¿Qué pasa, Jimmy? Bienvenido. Muchas gracias, pues, hermano. Bien. ¿Cómo va todo? Bien, ¿qué tal el viaje? ¿Cómo le fue? Duro, largo, bonito. Bienvenido a los Pejas Duquil. Aquí tenemos las hamacas y aquí tenemos un turista, un visitante, descansando. Está cansado. Sí, está cansado. Yo creo que escaló los cerros esta mañana. ¿Y son como cuartos privados o qué? Son grupales para tres personas. Aquí van a hospedar dos personas. ¿Esta será nuestra cama por los próximos días? Por los próximos días. Bueno, muy bien. Aquí al fondo tenemos una cabaña nueva. El trabajo que se hizo fue con los miembros de la comunidad. Buenísimo. Sí. Entonces la comunidad, la mano de obra es de la comunidad. Sí, es de la comunidad. Les quedó muy bonito. Sí. ¿Usted participó? No. ¿Usted miraba? Sí, yo miraba solo las fotos. ¿Y de qué comunidad es usted? ¿Usted vive por aquí cerca o creció por aquí? Sí, claro, yo soy de la comunidad de Venado, que está como a 5 minutos en lancha, entonces... ¿Y usted cree que después podríamos visitarlo? Sí, a su comunidad, ¿sí? Claro. Solo en el Guainía, doña Catalina nos da de desayunar un buen pescado. Y entonces nos fuimos para su comunidad, la del Venado. Pero antes paramos en este extraordinario río. Rogelio, ¿por qué está roja el agua? El agua está roja por el color de los caninos de las hojas que cae al suelo. Entonces, cuando llueve, arrastra y cae al río. Es el color que coge el agua. O sea, las hojas de los árboles, cuando caen al río, ¿le cambian el color? Le cambian el color. Esta es la hoja que tiñe el río de color vino tinto. Con este color parece que nos estamos bañando en Rioja. De camino vimos unos delfines rosados. ¡Impresionante! Llegamos. Al Venado. Allí nos encontramos con el Capi, que nos hizo un recorrido por su comunidad. Bueno, yo nací en el Brasil, pero como por la fiebre de prácticamente el trabajo de la minería, del oro, llegué a acá en la comunidad Venado. ¿Y ya no se dedica a la minería ni al oro? No. Ya aquí la concentración, ahorita tenemos un centro turístico que es una fortaleza, un fortalecimiento para nosotros. ¿Y usted cree que en un futuro el turismo puede sustituir a la minería? Podría ser, sí. Ese cuadro que vemos acá, eso es la escuela. Ah, esto es la escuela. Ahí ya tenemos hace poco, nos acabaron de instalar el del internet, que ellos ahorita cuentan con el servicio de internet. Contamos con 316 habitantes en nuestra comunidad, 87 familias. ¿De distintas etnias? De distintas etnias. Es una comunidad multiétnica, como le digo, esa es la comunidad de Venado. Capi, ¿sabe cómo podemos llegar a estos cerros? Sí, claro. Si quieres yo los dirijo hasta el ¿sí? punto. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Estamos en el cerro que queda a nuestro costado, es el Cerro Maricuri. ¿Sí? Bueno, Capi, gracias, hermano. Ya le contaré cómo nos va allí con bueno, Ferney. Listo. Gracias. Volvimos al bongo y vimos por fin los cerros. Majestuosos, impactantes, preciosos, emocionantes.
La leyenda cuenta que representan a tres hermanos huérfanos de la guerra. Los mayores eran Pajarito y Mono, que se conocen así por sus mascotas, y el menor y más rebelde, Mabe Cure. Mabe es Cerbatana y Cure, veneno mortal. Este está al otro lado del río por enfrentarse a sus hermanos. Y a su cima llegaremos, colegas, pero antes debemos descansar. Quedan pocas horas para que amanezca. Son las 4 de la mañana y nos adentramos a los cerros de Mabe Cure. Hace tiempo que no madrugaba tanto. Ojalá no llueva. Ya ha despejado un poco más. Estamos a punto de subir el cerro de Mabe Cure. Hoy es un gran día. ¡Roge, vamos! ¿Listo? Hace muchos años también, muchos años atrás, hubo mucha guerra entre los clanes, entre los tribus, ¿sí? Entonces por eso cada tribu tenía que formar sus propios guerreros, ¿sí? Ellos escogían y traían acá para hacer la prueba. Este era como un medidor. A medida que vamos subiendo, ustedes se van a sentir el cansancio en las piernas, ¿sí? Wow. Ya vamos por la mitad. Y esto cansa. Teníamos que ir en zigzag para no agotarnos y evitar caídas. En estos momentos vamos a ir entrando dentro del bosque, va a haber escaleras y sucesivamente hasta que vamos a llegar hasta la cima. ¿Qué tan alto es? Tiene 2020 metros desde el punto de la partida hasta la cima, de 2 kilómetros. 2 kilómetros vamos a escalar. Exacto. Usted me quiere matar. Así que vas a disfrutar. Bueno, acabamos de entrar a una zona de bosque. El contraste con lo que veníamos caminando es radical. Cada vez más cansados. Escuchad el sonido de los pájaros también, y los animales. Vamos. Subimos hasta que por fin sabí conjugar el verbo. Cada vez me pesaban más los pies, cada vez era más duro. ¿Ya queda poco? Poco, sí. Espero, si no, me ahogo. Nos vamos a segunda escalera, que es un poquito más alta. Y luego vamos para una ventana, un mirador, sí. Y ahí nos quedan 2 escaleras para llegar hasta la cima. Suena largo. Este es el segundo mirador, llamado La Ventana. Estamos por encima del cielo. Hasta que lo logramos. Llegamos a la cima. Solo podía pensar en la aventura que habíamos vivido, en la diversidad de los paisajes que habíamos atravesado, en la selva y el campo, en la playa y la montaña, en los animales, los ríos de colores, en los que nos acompañaron a lo largo de esta travesía con su inmensa hospitalidad.
Porque esto no es Indonesia ni las Maldivas, todo esto es Colombia, señores. Descubrió un tesoro oculto en el país, una joya natural por explorar, para que las comunidades puedan vivir del turismo y dejen la minería ilegal, para que más gente como yo pueda sentir lo que sentí al contemplar este lugar. Absoluta felicidad. Aquí, a mi espalda, tengo la foto que estaba buscando.